Arle Giovanni Arias Jiménez, subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín. Desde el lunes 17 de julio hemos estado en las vías de la ciudad controlando que no se infrinja esta medida. Es importante recordar que los ciudadanos que han sido sancionados por pico y placa en esta semana pedagógica no tienen ningún costo económico, siempre y cuando se inscriban en el curso de seguridad vial y desarrollen el proceso formativo. A partir del próximo martes 25 de julio se generará una sanción de medio salario mínimo mensual y la inmovilización del vehículo. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que en medio de un ejercicio de corresponsabilidad le apostemos a disminuir los niveles de contaminación emitidos por las fuentes móviles y a garantizar unos viajes seguros, eficientes y confiables. Ayúdanos a cuidar la vida en las vías de nuestra Medellín.